Fiat presentó en Europa su segundo vehículo comercial eléctrico. Es el e-Scudo, que se sitúa a un escalón por debajo del furgón e-Ducato. Este nuevo producto es otro fruto de la fusión Fiat-PSA bajo el paraguas de Stellantis, por lo que en realidad se trata de una réplica en cuanto a especificaciones y tamaño de lo que ofrecen las francesas, ya sea Citroën con el Jumpy, Peugeot con el Expert o bien la alemana Opel con el e-Vivaro. Desde la creación de este gran consorcio, se lanzaron al mercado versiones eléctricas de todos los vehículos industriales ligeros en cada una de sus marcas. Por lo tanto, técnicamente el Fiat e-Scudo está basado en la ya conocida plataforma EMP2, utilizada en una amplia variedad de modelos. Se trata de una arquitectura que permite la instalación de diferentes tecnologías de propulsión, entre ellas la totalmente eléctrica. Está propulsado por un motor eléctrico que rinde el equivalente a 136 caballos y un torque de 260 Nm para alcanzar una velocidad máxima de 130 km por hora. Se puede alimentar de dos tipos de batería, una de 50 kWh y otra de 75 kWh de capacidad bruta. Con la primera, la autonomía según el ciclo WLTP es de 230 kilómetros, mientras que con la batería más grande puede alcanzar los 330 kilómetros. La Fiat e-Scudo contará con una oferta comercial compuesta por varias configuraciones de la caja de carga, que son exactamente las mismas que las que se ofrecen con las versiones térmicas. Por ejemplo, y para concluir, en la versión larga, la que mide 5,3 metros de largo, ofrece un volumen de 6,6 metros cúbicos, 1.000 kilogramos de carga útil y 1 tonelada de capacidad de remolque.